Vamos a comenzar cortando nuestros círculos, son de 5 centímetros con tijera o podemos utilizar una perforadora. ¿Listo? Estos son nuestros círculos y esta es la perforadora. Yo la retiro esta tapa porque me gusta trabajar más rápido sin esa tapa, sin estar abriendo, sacando la pieza, agilizo más. Vamos a tomar un troquel en forma de flor, les voy a dejar el patrón por si lo quieren hacer cortado con tijera. Yo lo corté con una suajeadora y simplemente vamos a pegar el aplique en la parte delantera. Vamos a tomar un palillo mondadientes y un poquito de cinta bicapa y la vamos a pegar. Entonces tomamos, lo pegamos en el centro, retiramos el adhesivo, papelito adhesivo, y vamos a pegar nuestro topper. Una vez hecho esto, vamos a colocar un poquito de silicona . Bueno, y aquí tenemos nuestra caja confite. Lo que vamos a hacer es recortarla. Listo, una vez hemos recortado nuestra cajita, mire que vamos a dejar unas figuras en forma de rombo. Vamos a doblar para poder cortar esta parte. La cortamos en forma de triángulo o lo vamos a hacer con un X-Acto o cúter. Y para esta área que tiene unos bordecitos, simplemente vas a utilizar una tijera de figuritas. Una vez realizado esto, vamos a proceder con el armado de nuestra cajita. Una vez has realizado este procedimiento, vas a abrir tu caja, vas a mirar si la pestaña está de este lado, la vas a dejar para la parte inferior, mira que la pestaña está en la parte inferior y esta sería la parte superior y este sería nuestro frente. Entonces aquí vamos a trabajar. Vamos a tomar un poquito de cinta bicapa, ya sabes que también lo puedes hacer con foamy. Voy a cambiar de tijera, utilizo como te digo siempre una tijera para cada cosa. Entonces vamos a pegar, retiramos la capa y vamos a poner primero esta de color plateado que hicimos con nuestra suajeadora y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para colocar nuestra segunda capa. Retiramos el papel para tener el adhesivo y acomodamos en la misma posición. Listo. Y vamos a concluir con nuestra última capa. Ahora tomamos strass plástico que viene en esta presentación y yo lo que hago es recortarlo para utilizarlo en la decoración del lazo. Vamos a poner esto por acá y lo reservamos. Tomamos unos 30 centímetros aproximadamente de cinta. Voy a cambiar de encendedor que se está dañado. Y vamos a sellar los extremos. Esta es cinta número 5, que corresponde a 3 centímetros y medio de ancho. Vamos a tomar a la mitad, marcamos y por esta marca vamos a doblar. Acomodamos que nos quede centrado y plegamos. Vamos a tomar dos. Estas son de estas banditas que usan las niñas en el cabello. Puedes utilizar hilo normal de coser. Y vamos a asegurar. Ahora en la orilla vamos a aplicar nuestro strass plástico. Una tira ancha como de unos 10 centímetros, la tira normalmente tiene sí, unos 10 centímetros y miren cuántas para la decoración, cuántas tiras podemos sacar.
Y aquí pueden utilizar media perla de color dorado. Como siempre hago, lo raspo un poquito de acá. Eso lo hago con el fin de crear un poquito de porosidad porque es un material bastante sedoso. Aplico silicona y voy a fijar. No sé si notaron que yo les coloqué dos banditas de cabello. Siempre me gusta trabajar con dos por si de pronto se suelta una o algo, pues la otra queda fija. Aquí tenemos nuestra cajita en forma de dulcecito con doble capa de florecita. Vamos a proceder con nuestras cajitas en forma de botecito de yogur o de bote de leche. Las vamos a recortar. Una vez cortada nuestra cajita, vamos a tomar nuestro esfero sin tinta o nuestro esteca o nuestro repujador y simplemente vamos a trazar las líneas para que el plegado nos quede muy bonito. Una vez hemos pegado ese costado, simplemente vamos a sellar nuestra cajita por la parte inferior. A mí me gusta abrir estas dos pestañas grandes y doblar las dos pequeñas. Entonces simplemente aplico silicona, cierro nuestra cajita, vuelvo a aplicar silicona del otro lado y cierro nuestra cajita. Miro que quede derecha, introduzco la mano para fijar bien las pestañas y una vez realizado puedo proceder a cerrar la caja. Hay personas que le colocan silicona y la sellan. Yo prefiero hacer dos perforaciones y colocar un cordón unos 30 centímetros aproximadamente de cordón. Vamos a tomar un poquito de cinta bicapa y vamos a pegar. Pegamos la primera capa de material, que en este caso sería cartulina espejo plateada. Esta cinta bicapa pega bastante fuerte. Traten de ubicar la florecita en el lugar correcto porque pues se les va a dificultar despegarla. Voy a cambiar de tijera. Lista, esta sería nuestra segunda caja para Paola. Si quieres puedes ponerle frases adicionales, yo la voy a dejar así porque es un color tan fuerte que no quiero recargarlas con tantas cosas. Entonces miren qué bonita quedó nuestra caja para Paola. De estas voy a elaborar unas 6 y de las de dulce también unas 6. Vamos a finalizar con la de triángulo. Bueno, chicas y chicos, quería mostrarles, yo todas las piezas cortadas trato de guardarlas en bolsitas porque son piezas tan pequeñitas que se pueden llegar a perder. Entonces aquí voy a sacar la de triángulo y no me acordaba, para finalizar les voy a mostrar un cake topper sencillo que le voy a hacer a la joven para que pues lo mire. Entonces vamos a armar nuestra cajita triángulo. Los patrones te los voy a dejar en la cajita de descripción como siempre. Esta la corté con un ploteador, pero igual esta cajita la hemos elaborado infinidades de veces
en simplemente con el moldecito o la plantilla, como la llaman en otros países, y listo. Entonces no tienen excusa para decir que no lo hicieron porque no tenían un plotter de corte. Entonces igual lo van a plegar como hemos hecho con las dos cajitas anteriores. Simplemente van a utilizar la regla y van a empezar a doblar por donde tracen la línea con su palito de brocheta y la regla. Entonces aquí vamos a pegar muy bien pegado. En esta ocasión quise utilizar cinta bicapa, por si de pronto se animan a comprarla, pues ya sepan cómo se utiliza, porque es muy intuitiva, pero igual ya saben que pueden utilizar lo que siempre utilizamos, que son nuestros cuadritos de fondo. Acá voy a utilizar la tijerita de cortar cartón para cortar nuestras piezas. Vamos a colocarle varias capas. Esta va encima de esta y quiero darle un poquitico de altura. Y estas también le voy a colocar un poquitico de cinta bicapa para darles altura. Entonces pego la cinta y ya les muestro. Vamos a pegar otro pedacito aquí. Y mis amigos, comenzamos a pegar. Entonces la parte donde está la pestaña más larga va a ser el frente. Vamos a ver dónde ubicamos nuestras cintitas. Vamos a despegar y vamos a empezar a ubicar todas nuestras capas. Entonces miramos que está en esta posición, miramos que esté nuestro círculo de manera perpendicular a la caja, para evitar que nos quede torcido, porque puede pasar. Siempre vamos a ubicar el material así y tener en cuenta la dirección. Entonces ahora vamos a colocar la de color negro. Vamos a centrar y ahora sí presionamos. Antes de pegar la capa negra, vamos a trasladar nuestro vinilo. Lo vamos a ubicar. Perdonen que lo voy a acercar un poquito aquí para centrarlo y no equivocarme. Listo, ahí lo centré, lo pego y empezamos a transferir. Entonces ya vamos a armar nuestra cajita, cerramos aquí, cerramos acá. Está terminada. Y vamos a terminar con nuestro crédito. Bueno, para este key topper vamos a necesitar cartulina espejo, cartulina escolar de la blanca a la negra y cartulina espejo de color plateado. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, si ustedes analizan, son dos figuras geométricas superpuestas. Una que tiene cinco lados y esta misma figura pues la vamos a rotar. En este momento no recuerdo cómo se llama exactamente esta figura geométrica de matemáticas, se me olvidó. Escríbanme en la cajita de comentarios cómo se llama. Entonces son dos figuras geométricas de cinco lados y las rotamos un poquito para hacer una especie como de estrella. Aquí vamos a aplicar el nombre, y de el nombre y de esta figura simplemente vamos a ir dejando unos 3-4 milímetros de distancia, y esa va a ser toda la composición de nuestro key topper. Aquí vamos a utilizar un poquito de silicona líquida, porque son figuras tan pequeñitas que, bueno,
Me da miedo utilizar silicona caliente porque la silicona caliente a veces sale bastante. Entonces aquí vamos colocando poquitos. Bueno, mis amigos, aquí tenemos el nombre Paola y tenemos el número 36. Ahora vamos a aplicar silicona líquida en esta pieza. Listo, comenzamos a pegar. Bueno, mis amigos y amigas, también les recuerdo algo. Dentro de las herramientas de scrap hay unos lápices que contienen en lugar de tinta pegamento, que pueden utilizar también para elaborar este tipo de piezas que son tan pequeñas. Entonces pueden mirar en las distintas páginas o tiendas de scrap donde pueden comprar este tipo de elementos. Acá son muy difíciles de conseguir este tipo de lápiz. Bueno, lápiz por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero lógicamente ustedes pueden elaborar esto con un frasquito pequeño, que tengan una boca bastante reducida y lo pueden hacer. O pueden hacerlo con la botella de silicona de esta presentación pequeña. Entonces ahora tomamos con mucho cuidado. Ubicamos y vamos a pegar. Miren que la diferencia entre las piezas es muy muy poquita. Y vamos a fijar. Ahora vamos a pegar nuestro nombre Paola y el número 36. Y ya se los muestro para no alargar tanto el video. Esta es nuestra última capa de color plateado. Vamos a ubicar. Y así estaríamos finalizando nuestro trabajo. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro capas. Increíble que aquí hayan cuatro capas. Bueno, entonces miren estas hermosas pajillas o pitillos que encontré. Las compré a menos de $1. Miren esta. No sé si se aprecia, es tornasol, es una cosa hermosa. Traen 25 piezas, así que rinde muchísimo. Al final yo me decidí por la dorada. Niñas, iba a terminar, pero sentí que le faltaba algo, así que le coloqué una piedrecita, una perlita, discúlpenme, y le coloqué otra capita más, una capita de foamy. En este caso simplemente lo pinté a lápiz y lo corté a medio centímetro. Ahora sí me despido nuevamente, espero que les haya gustado. Por favor, regálenme un inmenso like, déjenme sus comentarios de lo que quieren ver, de lo que no les gusta. Perdónenme, no he tenido mucho tiempo, no he subido tantos tutoriales. Son así sencillos, de elementos que estaba haciendo durante este tiempo de confinamiento. Y bueno, como siempre les digo, mucha salud, muchas bendiciones y hasta la próxima. Chao.